Mira dónde estoy, aquí, parado. O sea, no va a pensar ni que era Alejandro por allá, porque sale siempre de México para España. Sale de México para España y España para México. Y si me paro aquí. No sé qué el tachito de pelo. Esa es la música que yo escucho, son los parceros que yo conozco. Esa gente que estás cantando, Drake, toda esa gente. A ver, ¿cómo te llamas? Aquí están. Me llamo Jorge. ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? Soy de Guadalajara. ¿De Guadalajara? Ah, tapatío. Arriba de Guanatos. ¿Cuántos años tienes, Jorge? 22. Estás chavito. ¿Con quién, mayor ya, pero ¿con no quién vienes? ¿Hoy vienes acompañado con alguien? Sí, pues mi hermano acaba de audicionar antes que yo. Ah, claro que sí, al equipo, ¿no? Sí. Pues, ¿en serio? Vente a la familia. Vente a casa. El familiar, el rollo. Claro. ¿Cuáles son tus artistas preferidos actualmente? Me gusta mucho, pues un poquito también como el rock. Red Hot Chili Peppers, sí. Foo Fighters. Pero también me gusta mucho... lo que es como el rap, me gusta mucho Drake. Ajá. A$AP Rocky, como de todo, sí. Brutal, eso es lo mío. soy muy variado. O sea, como cuando que... nos sentemos a hablar, vamos a hablar de lo mismo álbum, de la misma música, el mismo estilo. O sea, aquí es, por aquí es. No, pues con ansias espero a sentarnos a cotorrear un ratito. ya dijo que sí. Mira, yo sé que igual y tu inclinación en la cuestión de la música y todo... por tu familia y todo, de repente dices, ay, pues con Alejandro, alguna cosa por el estilo. Pero sinceramente... No me metas en la conversación, por favor. Pero sinceramente, me conecté mucho con la forma en la que cantas, con el estilo que tienes. Me gustó más que tu hermano. ¡Ay, qué gacha! No, somos diferentes. Así no se juega. Nosotros, aunque somos de otro género, pero te podemos... ayudar si estás interesado en cantar otras cosas diferentes en español. Y ya Balvin ya dio su opinión. Gracias, opinión. Gloria también. No, yo no, Gloria quiere convencerte porque Alejandro le quitó el hermano, te quitó Yo quería saber cuántos instrumentos tocas, qué instrumentos tocas. Bueno, toco la guitarra, el bajo y la batería. Justo lo que toco yo. Bueno, yo tengo también un poco el pie. Yo no había pero terminado. Podemos hablar de músico a músico, que eso también está muy bien, ¿no? Sí. Yo también soy música y soy compositora, igual que el señor, y todo el asunto. Pero sí te quiero comentar que yo estoy buscando de verdad alguien con quien trabajar canciones, trabajar realmente para que de aquí salga a muchísimo más. Aquí estamos revolucionando la música nuevamente por estos lados. No sé. Me identifico mucho con todos, pues, porque, por ejemplo, hasta con ustedes. Por ejemplo, mi papá canta regional mexicano, entonces hasta por eso tengo el gusto, ¿no? Brutal. Ya. Pues a lo mejor por ahí le da la sorpresa a tu papá con los Tigres. ¿Tigres o Darwin? Acuérdate. Bueno, pues yo creo que por la onda que traigo... Ay, güey, es que me la ponen bien difícil. Si necesitas reggaetón, dale. ¡Ese! Si necesitas reggaetón, dale. ¡Prende! ¡Prende! ¡Prende!
Jorge Eduardo provocó una disputa entre los coaches. Sin embargo, fue J Balvin quien logró conectar con él y así convertirlo en el último integrante de su equipo. Me disculpa, Alejandrito, y me disculpas, permiso. Don Alejandro, mucha, para ti, mucha batería. Para ti, don Alejandro, para ti, don Alejandro. Philly, Philly. Un chachito, te relaja. Don Alejandro.